del Partido Socialista Unido de Venezuela, acompañamos al Gobierno Nacional en la investigación que se ha ordenado. No estamos para nada de acuerdo con la utilización de niños en este tipo de actividades. Condenamos absolutamente el uso de niños por este tipo de actividades. Y quienes dicen ser revolucionarios y hacen este tipo de acciones, en verdad le hacen un flaco favor a la revolución. La revolución, el comandante Chávez se ha cansado de decir en innumerables ocasiones que aquellos que tengan esas aspiraciones de utilizar las armas, que esta es una revolución pacífica. Y el monopolio de las armas lo tiene nuestra Fuerza Armada, tal cual está en la Constitución. Pero... Entonces nosotros condenamos este hecho, acompañamos al Gobierno Nacional en la investigación y queremos que la investigación llegue hasta donde tenga que llegar. Lleguen hasta los responsables, e inclusive a quienes permitieron que sus hijos estén con un arma de ese tipo. No estamos para nada de acuerdo. Es una declaración extremadamente contundente del Partido Socialista Unido de Venezuela en apoyo a la decisión adoptada por el Gobierno Nacional y que anunció el compañero Tarela Isami como ministro de Interior.